Benvidas e benvidos a esta xornada de xoves. Ben, onte aprendimos moito da trasectoria de María Casares con Sabela Hermida, da trasectoria de Fermín Muguruza. Reflexionamos sobre o compromiso e a produción artística, na produción artística, na importancia do vivido, da terra, do territorio, do contexto, das tensións entre a vida e a morte na experiencia do artista, para a súa comprensión e a comprensión do mundo. Con Patricia Mayallo profundizamos na importancia da cadea que une as produccións filosóficas e as produccións artísticas. Os exoves adentrarémonos no mundo da produción poética con Xus Pato, na tarde, e xa na noite con Vítor Vaqueiro no, no mundo da fotografía, que nos axudará a ver as implicacións no mundo artístico da aparición e das mudanzas deste medio. Nesta mañán, para iniciar a xornada, contamos co profesor e catedrático de Estética e Teoría das Artes da Universidade de Málaga, Luís Puelles Romero. Abordará un tema que nos parece imprescindible para pensar a arte e a experiencia estética. O tema do público, dos espectadores, das espectadoras. En definitiva, da recepción da obra artística. Este é un dos temas nos que o profesor Puelles está especializado. El, como dicen, é catedrático de Estética e Teoría das Artes na Universidade de Málaga, ten investigado en, en estadías en universidades europeas e americanas e ten sido profesor convidado tamén en universidades europeas e americanas. Alguns das súas obras, dos seus libros, son Figuras da Apariencia, Ensayos sobre a Arte e a Modernidade, A Estética de Gastón Bachelard, mirar a quen mira, teoría estética do suxeito espectador, imaxes sen mundo, modernidade e extrañamento. Ademais da súa obra escrita, da súa docencia, podemos destacar ademais que no ano 2011 foi asesor académico para a exposición O Factor Grotesco, producida polo Museo Picasso de Málaga, e recentemente, no 2020, foi comisario da exposición Máscaras, Metamorfosis da identidade moderna para o Museo Carmen Thyssen de Málaga tamén. Ben, pois agradecéndolle que aceptara a invitación da Aula Castelao de Filosofía para acompañarnos nestes días. Lle damos tamén a benvida e damos a palabra para escoitar a súa conferencia que leva o título O público e os espectadores tensións do suxeito moderno. Moitas gracias, profesor. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar aquí en esta mañana que ha empezado con lluvia. Eh, bueno, yo, desde luego, como no puede ser de otro modo y más allá de todo protocolo, quiero agradecer al Aula Castellado de Filosofía, en particular a Eva Moriño, con la que ya somos viejos amigos digitales a través de los correos que nos hemos ido intercambiando, eh, su invitación, el honor que me hacen de formar parte, ¿verdad?, de esta larga tradición ya de vuestra Semana Galega de Filosofía. Es un gusto estar aquí, no conocía la ciudad, y es un gusto, además, eh, ser invitado por quienes no conoces, ¿no?, porque normalmente todo se teje entre contactos, y lo cierto es que, a excepción del profesor eminente Francisco Jarauta, al que he tenido el gusto de, de saludar hace muchos años que, que nos conocemos, eh, aquí no conocía... A nadie hasta hoy, no. Entonces ha sido para mí viajar del sur al norte, ha sido muy muy grato. ¿no? Bueno, como es tempranito, es el cuarto día y estáis seguramente un poco hartos de escuchar. Yo voy a tratar de zarandearos desde el minuto uno eh, eh, y voy a hacer una pregunta porque sin pregunta no es posible tensar el camino. Eh, una pregunta, no sé si arriesgada, en todo caso, que sería lo mismo radical, eh, y que os presentaré con la mayor contundencia de la que soy capaz. La pregunta es muy sencilla, como casi todas las preguntas importantes. ¿Es esta la pregunta? ¿O es esta la consideración? La pregunta por la ontología por la significación, desde el plano de tratamiento que queramos, hermenéutico, ontológico, analítico, de qué sea el arte moderno, que es una pregunta ufana y filosófica, hasta pretenciosa, propia de filósofos. La significación, digo, del arte moderno, o sea, del arte que recorre y a la vez teje, trama, la significación de los siglos modernos si queréis desde el renacimiento tardío si queréis el manierismo tan importante si queréis el rococó francés tan fundamental para la historia de la estética la historia de las artes visuales si queréis claro está la quiebra de la razón clásica entre los siglos XVIII y XIX entre Kant y Hegel no entre Schiller y Víctor Hugo, si queréis, o Stendhal, que sea el arte moderno, el arte que hace lo moderno, pasa inequívocamente por el efecto que suscita en sus destinatarios. Y cuando digo destinatarios, digo si estamos en lo moderno espectadores ni fieles ni súbditos ni iglesia ni pueblo es intrínseco o sea no simplemente asesorio no eh, superficialmente entretenido es intrínseco al arte moderno forma parte de cuál sea su esencia crear a los espectadores crear a los espectadores a condición de que a condición de que estos, claro está, se dejen hacer se dejen tomar, se presten al efecto. Por aquí aparece un asunto importante, que es la posibilidad, a través de estas primeras reflexiones, de formular una noción tan, in, tan relevante como desapercibida. No será la única que aparezca como desapercibida. Que es la figura del sujeto pático. La historia de la filosofía, al menos desde Descartes, y a la vez que nos vamos al contexto anglosajón, esto crece, eh, se nos figura en la forma de un sujeto de acción, de un sujeto eh, de acción incluso en el acto reflexionante. ¿no? Eh, Descartes efectivamente se pone eh, a pensar. Eh, hay otra tradición sigilosa, silenciosa, la que está en Madame de Sévigné, la que está en el magnífico Jean-Baptiste Dibou, la que está en Denis Diderot, que formulará un sujeto pático, o sea, un sujeto que se hace, valga la redundancia o la torpeza en la expresión, no por lo que hace no por su voluntad, por su premeditación, por su conciencia actuante, dueña de sí, sino por lo que le pasa, por lo que siente, por lo que se deja hacer. Efectivamente, lo que de aquí se discurre, es lo que podríamos llamar arrimando el asco a la sardina una historia de la sensibilidad mirar al espectador efectivamente nos permite trastear una historia de la sensibilidad la historia de la sensibilidad como sabéis quienes estáis formados en estética en filosofía perdón, es, es uno de los objetos posibles de la disciplina estética la historia de la sensibilidad. Aistesis significa eso, sensibilidad. Esta historia de la sensibilidad, asunto fundamental que ha interesado, por ejemplo, a rancías recientemente, El profesor Andrea Soto, mañana entiendo que hablará un poco de esto, en todo caso sus publicaciones están orientadas por aquí. Esta historia de la sensibilidad pudiera perfectamente pensarse bajo dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que a mí cada vez me interesa más, pero que hasta ahora me ha interesado menos, que es la historia política de la sensibilidad, fijaros lo que os estoy diciendo. La dimensión sociopolítica. Y por otra parte, la sensibilidad en unos términos más reconocibles para la estética y para la historia de la filosofía moderna, que es la historia de la subjetividad. Evidentemente, bueno, cuando he agradecido a la organización su invitación sincera por mi parte, eh, me he olvidado deciros algo fundamental. Es una delicia. Poder pasar una mañana larga con vosotros, espero que para vosotros en algún sentido también. Pero bueno, estamos muy acostumbrados, que procedemos de lo académico no a decirlo todo en 20 minutos. ¿eh? Cada vez es más recurrente eh, traerlo todo pensado, leer sin que nadie te entienda, nadie te escuche, escribir para cuatro especialistas y realmente es muy aburrido. ¿eh? Y esto, si no es algo ameno, más lo llevamos. De modo que tendremos ocasión, ¿verdad? Después del cafelito de, de conversarnos y escucharnos. Pero ¿Cómo pensar a los espectadores? ¿Cómo poder pensar a los espectadores? Tampoco pensados. Tampoco pensados durante el tiempo en que mantuvieron una existencia plena, una existencia cultural plena cómo poder pensar a los espectadores sin que se nos escurran cómo cazar a la mariposa a la mariposa? espectadores tan mutantes tan plurales el filósofo diría el espectador la cultura diría las espectadoras Tan mutante, tan irreductible a unidad, tan plural, tan diverso, a la vez tan singular y singularizado, pero sobre todo, y esto es lo que me importa, tan discreto, tan discreto. Este cuadro de Gustav Klein es un espejo de la sala en la que vosotros estáis, es vuestro espejo, ¿no? Yo exactamente no soy una obra de arte, pero a todos los efectos nos comportamos así, ¿no? Sería inconveniente para vosotros que yo bajara a la sala y os señalara a unos o a otros con el dedo, ¿no? Supongo que muchos sois docentes, ya sabéis lo que les pasa a nuestros alumnos cuando los señalamos con el dedo, ¿no? Que siempre están buscando una carpeta. ¿No? Entonces. Eh, tan discretos tan cuidadosos de su intimidad, ¿no? Es un acto tan íntimo, ¿verdad? ¿Cómo mirarlos? ¿Dónde mirarlos? ¿Cómo poder pensar, insisto en la pregunta? a quien gusta de ocultarse, que ha, hecho de su, que ha hecho no, pero que no lo encontraremos en su propia historia, en la forma de una historia de los ocultamientos. El libro en el que traté todo este asunto, es un libro ya de unos años, que se llama Mirar al que mira, empieza recreando el, la novela deliciosa de El fantasma de la ópera de Gastón Legu. ¿no? Pues efectivamente es un fantasma. Y gusta de ocultarse. A quien hace de su descripción, digo, su condición necesaria. A quien se reúne de los medios sociales, culturales, estéticos con los que pasar desapercibido. El espectador, la espectadora, las espectadoras son las burguesas discretas. La excitación callada. Será preciso que nos acerquemos al espectador adoptando, por lo tanto, una precaución fundamental, ¿eh? una cautela fundamental. Habremos de evitar aplicarle un exceso tan filosófico, tan torpe, una violencia característicamente filosófica el de la extracción identificatoria. Está este abuso, este exceso, el de la extracción identificatoria, sacar de, sacar fuera, habrá de ser nuestro primer obstáculo. ¿Cómo pensarlo sin aislarlo, sin embargo? ¿Cómo pensarlo sin aislarlo? ¿Cómo definirlo sin designarlo? Y entonces así dejarlo descubierto, delatarlo, impedirle ser como es. Pero a la vez, tomada en consideración, tomado en consideración este primer exceso, enseguida nos avviene la conciencia del segundo. Y el segundo nos lleva al otro extremo, al contrapunto. Frente al exceso de aislamiento, es una ilusión del filósofo, ¿Eh? las ideas de Platón son ante todo aisladas, las solas ideas, por lo que empiezan a ser puras esta cosa del filósofo de la pureza mientras la vida y la realidad pasa a su lado. ¿no? Frente al exceso de aislamiento se nos presenta otro posible abuso hermenéutico, el cual consistiría en la tentación de diluirlo entre los demás, ¿Eh? frente al primero que consistiría en su aislamiento. La segunda hermenéutica, segundo método de análisis, sería efectivamente indistinguirlo, indiferenciarlo, diluido, diluirlo a uno entre todos, a una entre todas. Eludiendo, eludiendo cuantas diferencias individuales particularmente sociales y subjetivas, pueda haber entre unos y otros. Me gustaría estar siendo todo lo claro que el asunto permite y lo que yo soy capaz de, hacer, de ser. En todo caso, si hay alguna duda, pues después la aclararemos con mucho gusto. Este cuadro de Gusta Kling con el que vamos a empezar ilustra bien esto que trato de contaros. ¿no? El espectador, las espectadoras, están con algo que tampoco la filosofía ha pensado del mejor modo, con toda la atención merecida, los cuerpos individuales que tanto nos distinguen, como sabía Roland Barthes, ¿no? Y, bueno, nuestras diferencias empiezan por nuestros cuerpos, ¿no? Cada cuerpo ¿no? con su cuerpo suyo de cada uno, de cada una, con su subjetividad propia con su horizonte diferenciado de recepción, un asunto para mí muy querido, que ha tratado muy bien el profesor eh, Hans Robert Jauss, el padre de la estética de la recepción de la Escuela de Constanza, ¿no? un gran autor, Hans Robert Jauss, con su horizonte diferente de recepción entre los demás y a la vez, entre los demás y a la vez, sin ser sin sentirse, sin creerse cuánto hay de ideología en esto, sin creerse uno o una más entre los demás. No hay espectador sin público y a la vez no se deja reducir a mero público. Como una especie de síntesis de estas primeras consideraciones, diría, una especie de pequeño recordatorio, diría que es inherente a la figura del espectador, espectadoras, formar parte de un conjunto al que llamaremos el público, lo público, y dándose esta condición se precisa que cada asistente esté en condiciones de tomarse en su individualidad. Es en su estatuto radical de mediación con los demás, entre los demás, y a la vez, y a la vez, sin quedar diluido, acaso desaparecido, como habremos de empezar a pensar al espectador, situándolo en medio, situándolo en el medio del público. Démonos al recreo, recreo burgués, de contemplar estas imágenes tan graciosetas en las que se aprecia con nitidez esta ambigüedad de la que os hablo. Estar entre otros irreductible a ellos. Ser uno entre otros para no creerse como los demás. Son estos cuadritos de un señor muy divertido de Versalles que se llama Luis Leopold Boy, cuadritos en torno a 1830, hace mucho tiempo, hace casi dos siglos ya, en un momento de una de una burguesía álgida, poderosa, nos muestran algunas de las variaciones que permite esta doble dimensión, ¿no? Desde el totum revolutum, por decirlo de una manera un poco gruesa y quizás torpe, ¿no? esta especie de estado de confusión, ¿no? de un público pintoresco, pero escasamente marcado por una subjetividad, una reflexión de sí ampliamente, constatablemente diferenciada, ¿no? a la representación de una mujer que se hace notar, que se diferencia, desvaneciéndose. Y a la vez también, como vamos a encontrar aquí, en estos cuadros ya del siglo XX, de Félix Vallotton, un pintor suizo, a mí me gusta mucho, es también el autor de, de la portada del libro, a mí me encanta Vallotton, tiene unos grabados maravillosos. Y esta figura, ¿verdad?, de la dama en el palco, cuidando de su protección, de su intimidad. Veremos ahora después, la, 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 veremos la, 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 la significación cultural del palco. Pero claro está, más allá de la, de la gracieta con la que nos eh, entretenía guallino en esta pintura pintoresca, se entrevé un asunto mayor, como suele ocurrir, ¿no? Un asunto mayor. La doble Génesis, la doble Génesis entrecruzada, entrecruzada, ¿no? como esas bolas que se, que se entrechocan, ¿no? Entrecruzada de una. Subjetividad mundana y a la vez recogida sobre sí misma. Una subjetividad del linaje burgués, que enseguida lo veremos, se extenderá a lo largo del XIX mostrando formas diversas. Demos alguna importancia al análisis de estos dos planos observándolos de otra manera o recurriendo ahora a otros autores y a cómo ha sido el trayecto ideológico a este respecto. ¿no? Confrontamos dos posiciones. Por una parte, podríamos dar eh, relevancia a un vector que tiende a la disolución del individuo en la homogeneidad del público. Es una tradición que, poniéndola y la Z, nos lleva, bueno, la Z no pero la, la, la V o la W sí, que es de Platón a Bertolt Brecht. ¿Eh? Lo vamos a ver con algunos textos. Atraer y dirigir masivamente las fuerzas de la multitud exigirá desatender, desatender, no sé si es el verbo correcto, Yo incluso diría menospreciar, pero bueno, al individuo complejo e irrepetible. Y aquí tenemos a Platón en la República, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho en las clases, también lo hago, compartir los textos, ¿no? Pues son fuente de autoridad, conviene compartirlos, es oportuno que vosotros podáis dar una reflexión sobre los textos sin esperar que yo eh, os cubra con la mía, ¿no? Cuando la multitud se sienta junta, apiñada en la asamblea, los tribunales, los teatros o en cualquier reunión y tumultuosamente censura palabras, hechos y elogia otras, cediéndose en cada caso y dando gritos, o aplaudiendo. De lo cual hacen eco las piedras y el lugar en el que se halla, duplicando el fragor de la censura y el elogio. En tal caso, ¿cuál piensas que será su ánimo? ¿Qué educación privada resistirá a ellos sin caer anonadada por semejante censura y ser arrastrada por la corriente hasta donde ésta la lleve, de modo que termine diciendo que son bellas o feas las mismas cosas que aquellos dicen, como ocupándose de lo mismo que ellos y siendo de su misma índole? Eso que se llama ser arrastrado por la mayoría. De qué manera naufraga el, el, el individuo. Esto se podría formular de muchísimas maneras. ¿no? En, eh, y bueno, es una querella característicamente moderna. ¿no? En, en la riada ¿no? de la multitud. ¿no? Esto está en Platón. La persona en su libertad quedaría sofocada, ahogada por las creencias mayoritarias. Para Platón, quedar diluido en la masa, para Platón, quedar diluido en esta mayoría, en esta multitud, no tendría, ojo, ningún valor emancipatorio, liberador. Sin embargo, mucho después, ya en el 20, Bertolt Brecht. Sí encontrará la redención del individuo en el poder que la multitud conquiste para sí. No podría hablarse de individuos dotados de puntos de vista diferenciados. La sensibilidad teórica de Bertolt Brecht no está en eso. Él no entiende eso de una individualidad diferenciada. pero a cambio estarían emancipados del poder fascista. Así lo dice Bertolobrés en un libro muy recomendable que contiene su, sus escritos sobre teatro, que es ese que está ahí citado. ¿no? Sería una paradoja, una exageración, si se dijera que la masa se presenta como un individuo, y que el individuo se presenta ahora como masa. Pero es bueno considerar esta idea. El individuo sigue siendo un individuo, se presenta como individuo, pero ha adquirido, fijaros lo que utiliza, hablaba yo antes de disolución, ¿no? ha adquirido una indeterminación, dice él, una dependencia como la que tenía antes la masa. ¿Mm? Se han invertido los términos, ¿no? ahora ya no la tiene. Porque ella es ahora más determinada y más independiente. Una manera de ver las cosas así es práctica, facilita la acción, que debe ser masiva, social. Tomado como parte integrante del, del público, salvado a través de él. Eh, esto tiene algo de dionisíaco, ¿no? Tiene algo de, de fiesta callejera, tiene algo de carnaval. Redimido a través de él. Ahora veremos alguna cosa, Jean-Jacques Rousseau, sobre esto mismo, sobre las cartas de D'Alembert, sobre, sobre el espectáculo. El individuo en Brecht no es reconocido como espectador porque no se espera de él que comprenda de modo diferencial. Esta idea de la comprensión que efectivamente trae, como sabéis muy bien, hans georg Gadamer, ¿no? Esta idea fuerte hermenéutica de la comprensión, no está también en Paul Riquet, etc. Sino que participe en su creencia colectiva y unitaria, porque lo que nos distingue efectivamente es el umbral de comprensión. ¿no? bre rechaza cuanto de beneficioso pueda haber en la experiencia estética subjetiva y burguesa. Él no es sensible a eso, él no es atento a eso. El receptor de la acción dramática no es más que un ciudadano susceptible de educación política. Es un objeto a ideologizar. Los componentes estrictamente estéticos del objeto artístico, de la obra de arte, en el formato, en la dimensión que se le dé, no tienen mayor valor que el de la capacidad que consigue alcanzar no para gustar. No para gustar, sino para incitar, para enfatizar, educar la conciencia política, la conciencia ideológica. ¿Y qué pasa con las grandes emociones, con la matizada psique de la personalidad individual, con la vida interior? ¿Qué pasa? Pues esto es todo un mito burgués, esto de la vida interior. De sentir mucho, ahora lo veremos, ¿no? Que para, algunos intele que para algunos intelectuales el mezquino sustituto de una vida externa rica. La respuesta es: el arte nada tiene que ver con eso, mientras solo sea un sustituto. Mientras la individualidad sea el privilegio de unos pocos que, además de personalidad, poseen cosas materiales, las grandes emociones no aparecerán en el arte sino como declamación distorsionada y artificial. Temperamento crispado, matizada así que de la personalidad individual aparecerá en el arte solo como un caso singular, sobrevalorado y enfermo. ¿no? Y enfermo, dice, ¿no? Y enfermo. No está lejos de lo que pudiera decir Nietzsche sobre el espectador excitable, eh, como una figura de la decadencia, ¿no? una figura del nihilismo. ¿Estáis bien? ¿Estáis muy aburridos? ¿Seguimos? Con la intención de avanzar en el análisis del espectador como una figura, que es la que a mí realmente me interesa, para que vamos a engañarnos, figura de la individualidad diferenciada, es preciso apartarnos de Platón. Y a acudir a Aristóteles. Si Platón nos dio el retrato de una multitud idéntica a sí misma y unida por su ignorancia, Aristóteles detecta en ella determinadas diferencias interiores, dando preferencia interpretativa a la pluralidad sobre la unidad, a lo singular sobre lo común. El público será ahora una reunión circunstancial, coincidente, contingente, fáctica, pero no esencial. Y leo Aristóteles, seguramente no os descubro nada, pues me, me consta que, que muchos de vosotros tenéis formación de filosofía, mmm, mmm, lo mejor. En términos estéticos, sobre todo a estas alturas de lectura como tenemos en el siglo XXI, que ya por supuesto nadie lee, para que engañarnos, eh, eh, no está en la poética, sino en las dos éticas y sobre todo en la política. Usted, si usted quiere hacer una tesis sobre todo lo que Aristóteles aporta a la reflexión sobre la experiencia estética, Evidentemente su director de tesis le dirá que lea la poética, pero lea la política. Y en la política dice, en la política, libro octavo, Aristóteles, ha llovido, ¿eh? hablamos de Aristóteles, puesto que el espectador, dice él, es de dos clases. Por lo pronto diferencia, ya distingue, de una manera todavía embrionaria, un poquito titubeante, torpe. Y dice, por un lado, el libre y el educado, fijaros lo que dice Aristóteles, por un lado cabría reconocer, identificar en esta clasificación, ¿no? al libre y educado, y por otro, dice, el vulgar, constituido por obreros manuales, jornaleros y otros de este tipo. También a estos, dice Aristóteles, hay que ofrecerles concursos y espectáculos para su descanso. Las divergencias, de hecho, lo he, ah, perfecto. Ah, pues. Bueno, realmente la cita de, de Aristóteles es muy breve, probablemente por eso no la he puesto, no, no recuerdo ahora por qué no la, no la puse. Las divergencias sobre lo que podríamos insistir mucho más entre la perspectiva sociopolítica de regambre platónica y las consideraciones más, entre comillas, de la expresión horrorosa, psicoestética, ¿no? un horror de génesis aristotélica, quedan cohesionadas en el punto de vista sostenido por dos autores, por los que vamos a pasar de puntilla, pero tienen muchísima enjundia Precisamente porque están en este espacio de paradoja, de aporía, de, 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 de tensiones profundas, como son Jean-Jacques Rousseau, que es un ilustrado, pero es un prerromántico, es un tardo rococó, no se sabe muy bien por dónde cogerlo. ¿no? Él tampoco sabía por dónde cogerse, por eso escribió uno de los mejores libros de la historia de la subjetividad, como es la, Sus Confesiones, ¿verdad? Y en la carta de Allenberg sobre los espectáculos, del año 58, 1758, escribe esto. Uno cree reunirse con mucha gente en el espectáculo y es ahí donde todos se aíslan. Allí se olvida uno de sus amigos, de sus vecinos, prestando interés a fábulas para llorar las desgracias de los muertos, reír a costa de los vivos. 1758, es muy moderno, es muy moderno, es muy bueno esto. Elías Canetti, en un libro conocido, Más hay Poder del año 60, del siglo XX, nos dice, como un rebaño dispuesto a pastar, así permanecen ahí sentados, tranquilos, armados de una paciencia infinita. Sin embargo, no obstante, cada uno es muy consciente de su existencia separada. Apagado y se da perfecta cuenta de a quién tiene a su lado. La igualdad entre los espectadores consiste únicamente en que se prestan por igual a lo que les llega del escenario. Aquí. Introduciré a partir de, de estas lecturas de, de Rousseau y, y Canetti, que no, de alguna manera no, nos dan también eh, no, recursos de abordaje y matices y detalles a tener en cuenta, aunque evidentemente en el, en el rato de intervención mío no le vamos a, a dar más, mayor consideración, pero sí extraer de aquí y de una cita maravillosa de Marcel Proust, que os voy a leer enseguida, eh, algo que me encanta que me encanta de lo que el capitalismo ha hecho una de sus fuerzas, ¿no? y así nos va. ¿Qué es lo que podríamos llamar ilusión de individualidad? ¿Eh? Ilusión de sentimentalidad excepcional. Llamaré ilusión de individualidad a la creencia, a la creencia presente. Como una especie de presupuesto ¿no? configurado así por los poderes que nos conforman, por eso que se llama lo performativo: ¿no? los medios, la publicidad, las redes. La creencia presente en cada uno de que cada uno de lo que lo. Perdón. La creencia presente como una especie de presupuesto del imaginario íntimo en cada uno de los espectadores, de que lo que íntimamente le está pasando, le está pasando a él. Es esta cosa del viaje extremo. Ha ido, no has ido a Tailandia todavía, ¿Ah, pero no has ido todavía al Caribe. ¿En una barca remos? ¿No te has tirado cada mañana de lunes desde un helicóptero todavía? No, esta cosa de lo íntimo, lo intenso, lo excepcional. ¿Eh? Lo pseudo excepcional. Prus, ¿no? Prus, tan excepcional. Precioso, precioso. Por aquel entonces me poseía la afición al teatro, afición platónica, porque mis padres nunca me habían dejado ir. Y se me representaba de un modo tan inexacto los placeres que procuraba que casi llegué a creer que cada espectador, cada espectador, miraba como en un estereoscopio una decoración que era para él solo. ¿No? Estas son las maquinitas que tenemos cada uno en nuestras manos. ¿no? Aunque igual a las otras mil que se ofrecían. Una a cada uno al resto de los espectadores. Es absolutamente maravilloso. El problema de la ilusión de individualidad nos lleva a la siguiente cuestión que quisiera tratar. La distinción... Personal por la sensibilidad. A la vez que avanzamos en el siglo romántico, a la vez que nos alejamos del XVIII y nos adentramos en el XIX, nos apartamos en términos teóricos de un paradigma, utilizando una expresión recurrente y conocida por vosotros, ¿no? Hacia otro. Si el siglo, XVIII se avanzó, el siglo XVIII es el siglo de constitución de las disciplinas sobre las artes, aparece la historia del arte moderno, aparece la crítica, aparece la museografía final del XVIII, aparece bien la estética y aparece una voluntad de juicio de la obra de arte. Todo está conducido al esfuerzo por eh, dotarnos... Pues de la norma del gusto de división, ¿no? De las condiciones, de los presupuestos por los que sostener o a través de los cuales sostener un juicio crítico, ahí está el libro de Tercera crítica Kantiana, ¿no? A la vez que nos avanzamos al siglo XIX, que nos adentramos en el siglo XIX, la pregunta ya no será: bueno, pues Hegel tiene mucho que ver en esto, ¿no? ya no será la pregunta por las condiciones de un juicio estético para un sujeto trascendental, sino efectivamente la pregunta por la experiencia estética. Y si los filósofos dicen experiencia estética, eh, realmente lo que se designa es esto a lo que yo quisiera llamar vivencia sentimental, cómo se nos hace sentir. La distinción individualizante del sujeto espectador radica en la capacidad que se cree entre innata y cultivada, lo cual sociológicamente es muy interesante, es muy interesante, entre innata y cultivada, porque hay una sensibilidad que se cree de tradición, que se cree de cuna, ¿Eh? Y a la vez, efectivamente, pues todo el cultivo a través del cual el individuo se forma. Se trata de saber sentir. Esto es lo que se espera del buen espectador, que alcance el refinamiento requerido. La capacidad de discernimiento, como aparece en la traducción de, de Antonio Machado, de la crítica del juicio, crítica del discernimiento, para sentir bien, para estar a la altura emocional que la representación requiere, la representación artística, la obra requiere. Saber sentirse. El espectador mantiene con la ficción una relación íntima de intercambio y apropiación psicológica. Julián Sobel, en eh, Rojinegro, Emma Bobagui, ilustran esto con claridad. Se apropian de la representación hasta hacerla vida propia. Y hace un momento cuando pusimos la, el cuadro de la imagen del cuadro de, de Gustav Klein os decía, es vuestro espejo, ¿no? Claro, es una relación de reconocibilidad del mundo propio en la obra de arte. Esto aparece ya con Diderot y este será uno de los motivos de repudio por parte de las vanguardias, ya probablemente a partir de Manet en el XIX y todo el arte de confrontación que con él aparece, ¿no?, versus un arte de reconocibilidad o un arte de complacencia al receptor que se comporta con él como si fuera su espejo eh, reafirmador, la palabra es horrorosa, reafirmador, confirmante de sus propias ideologías mundanas, ¿no? Esta apropiación sentimental se acompaña del componente de reactividad de la experiencia estética en esta época. Estas son cosas que ha estudiado Nietzsche en, en los póstumos, sobre todo en los póstumos ya últimos de los años 83-88, contenidos en, el, en La voluntad de poder, en la forma del nihilismo reactivo. ¿no? El espectador dedica, dedicado a, a dejarse hacer, como decía antes, un sujeto reactivo. Estamos, por tanto, ante un momento relevante del vector de sentimentalización de la subjetividad, que recorriendo la modernidad, porque hay una modernidad que es Descartes, pero hay otra modernidad que es Montaigne y Blaise Pascal, y hay una modernidad que se, se asienta, ¿no? se pasa, se sitúa también en Madame de Sevigné, a la que mencioné antes, me gusta mucho Madame de Sevigné. Eh, y por supuesto divo y por supuesto Diderot, ¿no? que serían los, los jalones de esta otra tradición que alcanza el melodrama a la categoría de lo kitsch, de lo kitsch sentimental, de la antropología de lo kitsch, no solo del objeto, y que tiene su periodo de legitimación a partir del Rococó y desde luego en el Romanticismo, o sea, se ya se, se, se vulgariza, se extiende. ¿no? Dice Stendhal... Que para esto es un autor muy, del que se aprende mucho. ¿no? Yo creo que Stendhal está muy a la altura de su tiempo cuando, cuando piensa todo esto que nos aporta, ¿no? En una palabra dice Stendhal es la sola apariencia, es, es la sola experiencia quien debe decidir entre usted y yo. Y dice esto otro, ¿no? Voy a decirle al público lo que siento ante cada uno de los cuadros. Daré las razones de mi particular manera de ver. Mi meta es obrar de manera que cada espectador interrogue su alma, de eso se trata. Interrogue su alma. Se detalle su propia manera de sentir y llegue así a hacerse un juicio suyo, puede ser disparatado, puede ser caprichoso. El espectador, por definición, es un sujeto irresponsable, también desautorizado culturalmente. Pero es un sujeto irresponsable, es un sujeto eh, que no habrá de dar razón de sí, cuenta de sí. Una manera de ver, modelada, según su carácter, gustos, pasiones. Si los tuviera, pues por desdicha hacen falta para juzgar al arte. Tengo alguna cosa más. En fin, en estos casos uno siempre al final va más apurado de tiempo de lo que quisiera. Aquí aparece una cita de Simmel que de alguna manera sintetiza cosas que estamos hablando. Es un texto muy bonito, este de, de 1908 de George Simmel, a mí es un autor que, que siempre me, me refresca mucho, me gusta mucho George Simmel. Si una vez llevada a cabo la separación del individuo respecto a las enmohecidas cadenas del gremio, el testamento, la iglesia, tal separación sigue su proceso... En el sentido de que los individuos convertidos en autónomos quieren distinguirse unos de otros. Él habla de que hay en el siglo XVIII eh, una. una. yo lo diré, perdonar, hay un individualismo de la igualdad que se sitúa en el XVIII y un individualismo cualitativo de la diferencia propio del XIX. Y esta es la cita, el propósito decisivo no es ya la de constituirse como individuo libre, eh, que sería lo propio del XVIII. Si la libertad del individuo fuese, en fin, diciéndolo de manera un poco burda, un ideal o una, una, una voluntad, un deseo del 18, en el 19 más bien nos encontramos con una voluntad de, de, de distinción. ¿no? Llegar a ser este individuo, dice él, esto es muy burgués, determinado e inconfundible. ¿no? Determinado e inconfundible. Hay mmm, un elemento por el que ya pasé a su momento y en el que insisto y bueno, enfatizo al menos para, 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 para colocarlo ante vosotros lo mejor que pueda rápidamente. ¿no? Eh, efectivamente, eh, hacia mitad del 19 se produce eh, un choque de trenes. Eh, se produce eh, un proceso creciente de lo que podríamos llamar una burguesía. Eh, capaz de apropiarse de, del hecho artístico y en este sentido dominadora. Eh, que lo que quiere es que el objeto eh, la complazca, la entretenga. y a la vez aparece un campo artístico. esto son cosas estudiadas por bourdieu. con manet, con flaubert, literatura, con yo, uno de los últimos libros que hice. Consiste justamente en observar esto en el caso concreto de Manet, situándonos en, la, en, el, en su contexto histórico, ¿no? de, de la pintura de Édouard Manet. Eh, si por un lado, efectivamente, hay una pintura, de, hay un arte de complacencia, hay un arte al servicio de, 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 del gusto medio, de Jean Millier, en el caso de, de estas pre-vanguardias, ¿no?, Breve vanguardia que aparece ya en la mitad del XIX, eh, comienza a haber un arte de confrontación. Un arte que no está interesado en gustar al espectador, sino hacerse entender por él. Un arte que no dialoga con el burdo espectador burgués, sino con la tradición de procedencia de ese arte particular. Y esto está ya. ...intuido y magníficamente contado... ...esto es un asunto que yo trato mucho con los alumnos... ...en la norma del gusto de Hume que antes mencioné... ...de 1757, tempranísimo... ...tempranísimo un señor... ...que dedica muy poco a la reflexión estética... ...pero cuando lo hace, bueno y no es el único... ...hay algunos otros filósofos que han hecho muy poco de estética... ...pero cuando, cuando lo hacen verdaderamente lo, lo bordan... ¿no? ...y en el caso de la norma del gusto de de David Hume, donde él fija, como sabéis, cinco consideraciones que debe cumplir la crítica de arte, la cuarta y la quinta es absolutamente maravillosa, ¿eh? en las que dice que eh, es el espectador el que tiene que ponerse a la altura de la obra y no a la inversa, es el espectador el que tiene que estudiar. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque la obra, la obra no está para complacerlo. La obra está para avanzar conquistas respecto a la tradición de procedencia, respecto a su genealogía de procedencia. Es un, un asunto precioso, ¿no? Y que va a llegar efectivamente hasta el texto de Ortega, de la deshumanización del año 25, ¿no? Donde él habla, como sabéis, de los entendidos, ¿no? Pues, pues sí, empieza a ser, igual que hay un arte de serie B, un arte de Netflix, ¿no? Hay un arte de entendidos. Bueno, vamos a ir un poco bajando. Aquí quedan muchísimas cosas. Espero que, que después, pues, en fin, os, os apetezca que charlemos y, y vamos viéndolas. Bueno, aquí os, os traía algunas algunas imágenes, no tanto por su valor, por su valor estético artístico, sino por, por el... El valor de ilustración para lo que estoy contando, ¿no? Aparece el palco y aparece el silencio, ¿no? Un segundín, ¿eh? Ahora veremos las que he pasado, las veremos con, con calma. Las de, la de Edward Hopper son maravillosas, ahora las veremos. Richard Sennett, en El declive del hombre público, igual que insistiremos un poco más, pero bueno, basta con mirar las imágenes eh, eh, junto al palco, él habla del silencio, no habla del silencio y casi casi valdría hablar de la oscuridad, que fue una exigencia impuesta por Wagner. El cese inmediato de la expresión personal, cuando uno era conmovido por un ejecutante, estaba vinculado con un nuevo silencio en el teatro. ¿Eh? Como una actitud casi respetuosa ¿no? eh, ante lo que se ve, eh, de no molestar. En los años 1850, un espectador no tenía reparo en hablar con su vecino. En mitad de la obra, hacia el 70, el público se controla a sí mismo. Hablar en medio de una función es signo de mal gusto. Las luces irán siendo atenuadas a fin de reforzar el silencio, concitar casi en términos religiosos, no, un poco devocionales, orantes, no, la atención sobre el escenario, no. Evidentemente, todo este tópico, no. De la, del teatro como el Nuevo Templo, el museo como el Nuevo Templo, arte y religión, etc. ¿no? Bueno, esto es un poco por amenizar mis palabras con, con, con algunas pinturas, ¿no? Estas son muy bonitas, ¿no? Aquí, bueno, pues se ve muy bien el contraste, ¿no?, al que me he referido, en la mundanidad y en la sociabilidad. Bueno, pasa todo, ¿no?, que al llegar, pues saludamos, hablamos, tal, te paras, te entretienes con uno, con otro, charlas, haces política, haces intrigas, haces... y a la vez, pues, eh, hay un reposo silencioso, una protección de sí, un cuidado de lo íntimo, ¿no? Este es un Edward Hopper, bueno, entiendo que menos visto, menos conocido, ¿no? A mí estas imágenes me gustan mucho. Yo voy a ir terminando, bueno, se va cumpliendo más o menos bien, ¿no? Eh, tengo aquí alguna cosa más. Aquí hay versión tres minutos para terminar o versión siete minutos, la que me deis, como queráis. Cinco. Venga. Bueno, pues eh, fijaros qué cosa más bonita este Hopper. Bueno. Maravillosa, maravillosa ¿eh? esta cita de Madame Bovary que leemos como una especie de final de fiesta porque es maravillosa. Bueno, está Madame Bovary un poco harta ya de su marido al que lleva tiempo engañando. Él es un médico de provincia un poco botarate, ¿no? la tiene muy aburrida. Y acuden al teatro. Ella está ya un poquito empoderada, está, se lo está pasando bien con el otro. Es, a pesar de las explicaciones de Emma, en el momento del dúo recitativo en el que Gilberto expone a su señor Aston sus abominables mariobras, Carlos, un poquito torpón, un poquito fuera de. Al ver el falso anillo de esponsales que engañará a Lucía, creyó que era un recuerdo de amor enviado por Edgardo. No se lía esto. En fin, nos ha ocurrido a todos, ¿no? Entiende bien lo que está pasando, se confunde de personaje y tal, ¿no? Confesaba que no entendía la historia por causa de la música. ¿no? no era una espectadora, era un espectador. A mi padre le pasaba. María, ¿qué es lo que ha dicho? Esto no lo entiendo. Cuando veía las películas en la tele y tal. Y mi madre le explicaba las películas, ¿no? Confesaba que no entendía la historia, que embarrullaba mucho las palabras. ¿no? Los hombres y las mujeres han sido mucho más verbales, ¿no? ¿Qué más da, dijo Emma, Cállate. No, es que a mí me gusta enterarme, repuso Carlos, inclinándose sobre su hombro. Ya lo sabes tú, no? No, ya lo sabes tú, ¿no? Cállate, cállate, repitió ella impaciente. No, déjame el gozo de mi intimidad. No, no interrumpas mi protección, ¿no? Finales últimos. Siglo XX, XXI, tiempos nuestros, ¿no? dos contrapuntos no jugando a la dualidad en la que nos hemos mantenido con la, los cruzamientos pertinentes no fotografías muy divertidas de Karen nor Karen nor es una fotógrafa que tiene una serie extensa que se llama no que es el comportamiento del entendido ante la obra de arte los que nos hemos dedicado a esto tratando de ser modestamente entendidos nos, nos reímos mucho. ¿no? ¿Eh? El que el que, el, que, el que va a la exposición para comprar el catálogo no el que eh, realmente no tiene ningún sentido de, 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 de atracción hacia la obra sino hacia lo que puede pensar sobre ella ¿eh? el uso de la obra como pretexto para el ejercicio intelectual el postureo intelectual etcétera etcétera y karen nor lo expresa muy bien con este mono sabio ¿no? que es este señor que teniendo todo eso que tiene eh, no deja de leer un extraño libro grandísimo que tiene en sus manos ¿no? y al otro lado pues fotografías de Thomas Struth y de un señor maravilloso que se llama Martin Parr que es un fotógrafo irlandés muy divertido ¿no? que ha hecho eh, la gran pseudo-epopeya del turismo contemporáneo, ¿no? eh, eh, observando el comportamiento, yo también lo he hecho mucho: el comportamiento de los visitantes a los museos. ¿no? En los que, por un lado, la obra queda como fetiche y recuerdo y como decorado de la presencia allí. ¿no? La pareja que acude al Louvre y en vez de mirar la victoria de Semotracia, se pone la señora allí delante. ¿Eh? para que el marido, que es de Palencia, le haga una foto. ¿no? Entonces, la victoria de Samotrasia se va a la puñeta para enaltecimiento de Paqui. Tomás Stru, Martín Parr y, por supuesto, los propios responsables de los museos. Yo le decía a Eva, que amablemente me atendió, estuvimos charlando ayer, me recibió al llegar que hay una descompensación muy grande entre tanta voluntad verdad, de cuidado del patrimonio material ¿eh? y tanto descuido del patrimonio sentimental y sensible. De tal manera que los cuadros están cada vez más provistos de vigilancia, hay más alarmas, hay más medios de protección para acceder al museo, etcétera, etcétera. Parece que entra uno en la Casa Blanca y cuando entra en un museo. ¿Eh? Pero a la vez ya llegas allí, cuando por fin consigues ponerte delante de las meninas, hay 37 chinitos con un paraguas. ¿no? Se nos han secuestrado. ¿Quién puede ver hoy las meninas? ¿no? ¿Quién puede ver hoy? En fin, uno se muere sin ver la Mona Lisa y no pasa nada tampoco. Pero, pero eh, eh, hay efectivamente una enorme desatención, indiferencia, desprecio probablemente de la propia experiencia estética, ¿no? Eh, de ese modo de lo subjetivo que es la experiencia estética, al museo lo que le interesa, como ya sabemos, es que pagues la entrada y no des mucha lata. ¿no? Eh, esto, bueno, lo de la capilla Sistina ya no hablemos, menos mal que no te entran ganas de hacer pipí, porque si no… Eh, y aquí terminamos con Thomas Berhard, maravilloso Thomas Berhard, en un libro que a mí me gusta mucho lo he recomendado siempre mucho con maestros antiguos no donde él se mofa se mofa de esta recepción kitsch no que reduce la obra a imagen recordable a tematización de las bellas artes la forma de lo lúdico buen rollito pasarlo bien ¿eh? primero vamos al museo después nos tomamos la paella Paseito por el retiro, la sangría, descanso en el hotel, vamos a ver otra vez un museo. ¿no? Esta cosa un poco amable ¿no? de, de la, la visita al museo. ¿no? Va uno a la iglesia y la gente admira. Va uno al museo y la gente admira. A un concierto y la gente admira. Resulta repelente. La verdadera inteligencia no conoce la admiración. Toma nota, respeta, estima. Eso es todo, dijo. El, el narrador de, de este escrito es un vigilante de sala de un museo. La gente va a todas las iglesias y todos los museos como una mochila, con una mochila llena de admiración, tiene siempre esos andares repulsivamente encolobados que realmente están, tienen en las iglesias y los museos. Nunca he visto a un hombre aún entrar totalmente normal en una iglesia, en un museo, y lo más repulsivo es observar a la gente en solo en agrigento, cuando ha llegado a la meta de su viaje de admiración, porque esa gente no viaja más que en viajes de admiración. Muchas gracias, hemos llegado hasta aquí. thank you